¿Cómo viene la Asociación Metropolitana para este campeonato, Kurt? Cuéntanos. Hola, primero que todo, Jaime. Hola a todos, hola a todos los pilotos de la Metropolitana, padres apoderados. Dar gracias acá a la Quinta Región con tan buen recibimiento que hemos tenido. Ayer un poquito de susto respecto al tema de la lluvia, pero hoy día es un día espectacular, donde hemos visto excelentes carreras, gran nivel. Y sobre todo, una Metropolitana bien afectada y hacia los primeros lugares, ¿ya? La estadística dice más o menos que estamos sobre los 100 o 120 pilotos inscritos para esta fecha nacional, de un total de 190 inscripciones, creo. Lo que hace que la Metropolitana sea fuerte y en ¿cómo se llama? Constante crecimiento. Respecto al crecimiento, les puedo informar que nuestra directiva,
junto a una comisión de difusión. Ya hemos iniciado un programa de difusión paulatina, ¿ya? Para lo cual vamos a tocar a los clubes, a padres apoderados, para que nos hagan su manifiesta ayuda, ¿eh?, respecto a la canalización de nuevos pilotos, nueva difusión del bicicross, y para que empezar afuera si podemos empezar por casa. Básicamente le vamos a pedir los contactos a los padres apoderados, a los directivos de clubes, donde nos hagan el nexo para poder hacer nuestras presentaciones y las invitaciones a los respectivos jefes de, o delegados de deporte de cada colegio, ¿ya?, instituciones, y un trabajo paulatino, pero sí vamos a necesitar la colaboración de los padres apoderados para que ellos mismos hagan llegar esta invitación e involucren a sus colegios, ¿ya?, que esa es la idea general. I'm down for sin.